This is an excerpt from an interview with Colombian singer Shakira. And before you listen to the audio, I'm going to explain a few words and phrases from the interview. Fíjate. It's like saying, go figure. An artist is submitted to a lot of pressure. El artista se somete a muchísimas presiones. The words desafío, reto, have the same meaning, challenge. I have to take on new challenges. Debo asumir nuevos desafíos, nuevos retos. Mommy means mom, but in this case it's said in an affectionate way from woman to woman. When everything is going bad, when everything is going great. Cuando te va mal, cuando te va bien. Sometimes the word para is shortened. For your next project. Pa tu próximo proyecto. Since the interviewer is Cuban, her S's are not clear. So you're gonna hear something like this. ¿Qué canciones vas a escribir o vas a escoger? This means what songs you're gonna write or pick. You're not a little girl anymore. Ya no eres una niñita. You look great. Te ves muy bien. How can you top what you did before? ¿Cómo superas lo que hiciste anterior? Does that cross your mind? ¿Se te cruza eso por la mente? Yes, of course. Sí, claro. It turns out that in the world of art, resulta que en el mundo del arte, with that already, I think I can say I've been well served. Ya con eso, creo que me puedo dar por bien servida. Finally, a few words. Pathway, recorrido. Dilema, disyuntiva. Fear, temor. Latent, latente. First of all, más que todo. I mean, that is to say, o sea. At least, aunque sea. Now let's listen to the interview. Y todavía siento que estoy empezando de cero, fíjate. Yo... ¿Y por qué? No sé, quizá porque aún tengo que probarme cosas a mí misma. Creo que el recorrido artístico es así, ¿no? Es duro precisamente porque el artista se somete a muchísimas presiones, o al menos puedo hablar de mí misma, en mi propio caso. Siempre siento que debo asumir nuevos desafíos, nuevos retos, y siempre intentar explorar nuevas rutas, y artísticamente hablando, ¿no? Creativamente hablando. Mami, lo malo no es cuando te va mal, lo malo es cuando te va muy bien. ¿Te parece? Entonces tienes que reinventarte. Sí. Para tu próximo proyecto, decidir cuál va a ser, no solamente qué canciones vas a escribir o vas a escoger, cómo reflejan tu vida de mujer ahora que tienes 32 años, ya no eres una niñita. Claro. Pero todavía te ves muy bien. Ay, gracias. Y te vas a seguir viendo bien por muchos años porque tú haces mucho ejercicio. Amén. Es cuando tienes que volver a inventar, ¿cómo tú superas lo que hiciste anterior? ¿A ti se te cruza eso por la mente? Sí, claro. Lo primero que pienso es, ¿y ahora cómo bailo? ¿Y ahora cómo me muevo? ¿Y ahora qué... ¿Qué tipo de música me invento, ¿no? Siempre está esa disyuntiva y siempre está ese temor, y parece como que se le acabaran a uno las posibilidades cada vez que vas a empezar un proyecto nuevo. Pero no, resulta que en el mundo del arte, como en cualquier disciplina en la música, como en cualquier disciplina artística, siempre las posibilidades son infinitas, ¿no? Creo que el artista tiene que estar permanentemente soñando, y los sueños están ahí, siempre latentes, presentes. Por ejemplo, cuando empecé este álbum, algo que tenía muy claro era que quería un álbum que fuera electrónico, que fuera muy bailable, que la gente lo disfrutara. Eso era lo que quería, más que todo. O sea, si yo puedo como artista contribuir, aunque sea
de una forma muy pequeña, que la gente se olvide de sus problemas, por un momento aunque sea, en la pista de baile, ya con eso creo que me puedo dar por bien servida.